Mire, el motivo ahí lo dice muy claro, ¿sí? Un acto de corrupción es cuando un funcionario pues realiza una actuación contraria a sus obligaciones legales. Aquí el problema es que hay un letargo procesal impresionante. Hay expedientes de hace 8 años que ya deberían de estar resueltos. Hay expedientes que tienen laudo desde hace más de 2 años y no se pueden ejecutar. Hay expedientes que se han caducado como si fuera culpa del trabajador, que estén estancados. Y eso no es justo. No estamos pidiendo ningún favor, nada más que acuerden en los términos que establece la ley y que actúen conforme a derecho. Eso es todo.